Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si ya estamos todos conectados. La licenciada Carla que nos comente si ya está empezando la reunión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestros, maestras. Les damos la más cordial bienvenida a este martes de entrevista. Como ustedes lo saben, en estos martes hemos inaugurado el tema de este diálogo con organizaciones de la sociedad civil, pero este mes lo tenemos destinado a las investigaciones. Y hoy tenemos a un experto que nos va a explicar estas investigaciones que él ha podido dirigir relacionadas con el tema del estrés. Voy a pedirle a la licenciada Carla que nos haga favor de presentar a nuestro especialista. Licenciada Carla, por favor, si quiere presentar el currículum. Claro que sí, doctora Patricia. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, el día de hoy tenemos al doctor Miguel Montiel Cortés. Les voy a comentar un poquito acerca de él. Él estudió la licenciatura en psicología social, cuenta con una maestría en psicología, con especialidad en psicología familiar y tiene un doctorado en psicología educativa. Uno de sus artículos que tiene publicados es justamente Estrés en estudiantes universitarios del área de ciencias sociales en la Ciudad de México, en la revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales. Tiene publicado el libro El modelo centrado en soluciones dentro y fuera de la terapia, publicado en el 2019, y otras investigaciones en las que ha contribuido es evaluación de las técnicas, giro dinámico liberador, respuesta de equilibrio al estrés y cambiar significado de PNL en estudiantes, estrés académico en estudiantes de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional y programación neurolingüística como generadora de estilo de vida saludable en pacientes portadores de diabetes mellitus 2. Él está por parte del Instituto Politécnico Nacional, que es una institución educativa del Estado creado para consolidar a través de la educación la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, damos la bienvenida al doctor Miguel Montiel para que nos platique acerca del estrés en estudiantes de las ciencias sociales. Doctor Montiel, le cedemos la palabra. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a todas los que están presentes. Entendí que como es una entrevista, pues bueno, se van a hacer preguntas sobre el proyecto, toda esa cuestión. Así que yo les pediría que me encarreren con unas preguntas y después ya me sigo yo solito. Ahorita de las personas que están presentes. Quizá tal vez puedan preguntar por qué estudiantes de ciencias sociales, por qué no estudiantes de ingeniería, por qué no estudiantes del área de ciencias médico-biológicas, por qué estudiantes del IPN, por qué no estudiantes de instituciones privadas, etcétera, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este estudio y después yo me voy a encargar solito, van a ver? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? Bueno, me gustaría preguntarle si este estudio tiene antecedente previo a la pandemia y si es posible comparar con lo que usted pudiera ahora estudiar pospandemia, hablando específicamente del estrés, independientemente de que sea de licenciatura, de un área especial. ¿Usted tiene registro del estado de los chicos con respecto al estrés antes y después de la pandemia? Estamos ahorita, este estudio fue realizado antes de la pandemia, ¿sí? En 2015 a 2016, y en la pandemia realizamos un estudio que estamos por publicar con estudiantes de nivel medio superior de los 17 planteles del IPN, ¿sí? Tenemos una muy buena muestra por ahí, de 6.000 estudiantes,
con los cuales por eso lo estamos apenas publicando. No hemos hecho el comparativo entre alumnos de licenciatura con alumnos de nivel medio superior. Simplemente vamos a sacar qué es lo que encontramos en este estudio. Estamos en esa parte ahorita por publicarlo. ¿Qué nos puede entonces usted comentar sobre la situación previa que ya tiene usted reportada con respecto al estrés en los jóvenes? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son el contexto, pues, que provoca estrés? El contexto, como ustedes pueden saber, los profesores tuvimos que ir en línea. Tuvimos que dar clase en línea, prepararnos. El semestre cuando empezamos en el mes de marzo de 2019, pues con lo que pudimos, ¿no? Porque ahí nos agarraron de sorpresa y con lo que teníamos a la mano fue con lo que empezamos a impartir clases. Luego ya después la institución nos empezó a preparar, las diversas instituciones empezaron a preparar a sus docentes. La parte que tiene que ver con la pandemia respecto a este estudio y de lo que estamos encontrando ahorita en estos resultados, no hubo mucha diferencia entre los estresores. Los estresores que en este estudio se refieren al la evaluación de los profesores y la sobrecarga de trabajo, esa siguió en línea también. Los profesores siguieron evaluando y siguieron dejando tareas de más, ¿no? De modo tal que pues varios alumnos optaron por darse de baja porque las actividades siguieron. Sí, en esa parte está similar. En lo que ya empezamos a notar diferencias es en la parte que tiene que ver con los aspectos comportamentales, los aspectos de las reacciones físicas. Ya hay diferencias ahí, sí. Nada más que recordemos, son estudiantes de nivel medio superior. Sí. Pero sí podemos hacer la comparación con lo que tenemos ahorita con este estudio de estudiantes de ciencias sociales, porque tenemos también estudios con alumnos de ingeniería, con alumnos del área de la salud, pero estos son los más estudiados. Los menos estudiados son los de ciencias sociales, que es el trabajo del cual yo les voy a platicar en un momento más. Estos son los menos estudiados, como que son las carreras, se podría pensar que menos estrés producen. Sin embargo, hay carreras de ciencias sociales como administración industrial y turismo, que son las que provocan mayor estrés. A diferencia de contabilidad, a diferencia de administración, de negocios internacionales, aunque produce un estrés, pero es menor. Encontramos en este estudio un estrés medio. No sé si tengan otra pregunta por ahí. ¿Algún maestro que tenga alguna pregunta para el doctor Montiel? No hay alguna. Hola. Adelante. Yo, doctor, quisiera hacerle una pregunta. Adelante. Los estudiantes, ¿por qué tienen este estrés? O sea, ¿es más por la acumulación de tareas o como por el ambiente en el que quieren ser como aceptados con la comunidad escolar? Otra vez la pregunta, por favor. ¿Perdón? La pregunta nuevamente.
Sí, el estrés que se da con los estudiantes es por la acumulación de tareas o por la presión social en la comunidad escolar. En los estudios que hemos realizado, en este estudio en particular, tiene que ver con el estrés académico se genera con el exceso de demandas académicas que tiene el estudiante del área que sea. Cuando hay un exceso de demandas y los estudiantes no pueden satisfacer con sus recursos esas demandas, es cuando se va a generar lo que se llama estrés académico. ¿Sí? Eso es lo que lo va a generar más que la presión social, aunado también a las cuestiones familiares, a las cuestiones de los amigos, aunado a esa parte, eso es lo que va a dar lugar al estrés académico. Pero primordialmente el estudio está enfocado hacia las situaciones que producen estrés en el ámbito escolar. Las reacciones físicas que suelen aparecer en el ámbito escolar, los comportamientos a través de las actividades de los alumnos que realizan en la entrega de trabajos, en la participación en clase, en las tareas, ¿sí? Así también como sus estrategias de afrontamiento, cómo afrontan las situaciones. ¿Sí? Eso es en lo que este estudio y otros que hemos realizado por ahí, es lo que nosotros estamos estudiando. A través de un inventario que se denomina CISCO, Inventario CISCO de Estrés Académico, realizado aquí en México y validado también para población mexicana. Adelante, Abraham Alonso. Sí, muy buenas noches. Doctor, yo quisiera preguntar si en los estudios que han realizado ya tienen algunas medidas precisamente para mejorar o quitar o evitar este estrés. Si todos los estudios que han realizado con los estudiantes les lleva a realizar alguna actividad en especial para eliminarlos. Sí, nada más nos Gracias. falta probarlo. Nos falta probarlo. Ahorita voy a comentar qué es lo que nos falta probar. Porque estos estudios que hemos hecho en el instituto tienen que ver con estudiantes de posgrado, tienen que ver con estudiantes de licenciatura y con estudiantes de nivel medio superior. En esos tres niveles nos hemos enfocado. Sí, entonces, lo que hemos encontrado y queremos probar es que si el alumno cambia el significado del estrés, ese significado le va a ayudar a que deje de tener estrés, solamente con cambiar el significado, porque hemos encontrado que el estrés tiene un significado negativo. Sí, tiene un significado negativo y entonces nada más cambiar esa parte. Pero hay que estarlo probando. Lo estamos probando ahorita con estudiantes en grupos pequeños y medimos presión arterial. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, sí, pero lo que queremos hacer es con una muestra más grande, más representativa para que decir, miren, cómo el cambiar el significado sí le ayuda al estudiante a quitarle estrés. Otra de las cuestiones que queremos probar también, o de las formas como que es la pregunta para poder eliminar el estrés, es que el estudiante deje de poner el estrés en su cuerpo. ¿Sí? Porque lo primero que hacemos, nos estresamos y lo ponemos en nuestro cuerpo. Entonces queremos enseñarles que si lo ponen en cualquier otro lugar, está bien, menos en su cuerpo. Si lo ponen en el piso, está bien. Si lo ponen en una pared, está bien. Pero menos en su cuerpo. Eso queremos entrenarlos, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando la gente se estresa,
Y hay diferentes tipos de estrés, como vamos a hablar aquí en este estudio. Hay diferentes tipos de estrés: estrés laboral, estrés familiar, estrés social. ¿Sí? Hay diferentes, estos tipos de estrés, pues afectan a los órganos blanco o a los órganos diana, el corazón, el hígado y los riñones. Cuando en los estudios que estamos haciendo todavía no se ve afectada a la gente porque son muy jóvenes. Los organismos responden todavía así mucho mejor que en gente adulta. Entonces, esta es otra parte que queremos entrenarlos en que pongan su el estrés en cualquier otra parte, menos en su cuerpo. Y otra forma que también queremos aplicar de las tres situaciones que estamos teniendo es el que giremos el estrés. Todos sabemos que en el universo todo gira. Nuestro planeta gira alrededor del Sol. Y entonces queremos entrenarlos en que también empiecen a girar el estrés. ¿Sí? Cuando uno gira el estrés en sentido opuesto a como regularmente giraría, eso nos daría pauta para poderlo medir. Pero lo queremos hacer en muestras grandes. ¿Sí? El estrés alta del que vamos a hablar, bueno, son muestras grandes, pero nada más es aplicación de instrumentos, así como que nos permite darnos cuenta qué hay. Y una de las limitantes que tenemos pues es que sacamos a los estudiantes de sus clases. ¿Sí? Esto no nos lleva arriba de 20 minutos el entrenamiento, pero los maestros luego no acceden tan fácilmente a dar ese espacio para ello. Pero tan pronto encontremos una autoridad que nos diga, órale, aquí está la muestra grande, lo vamos a hacer. Esa sería mi respuesta a la pregunta que nos hicieron por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor Montiel, le tengo una respecto a qué diferencias habría entre situaciones estresantes para estudiantes de ciencias sociales en diferencia a otro tipo de áreas de estudio. Por ejemplo, con respecto a los estudiantes de ciencias de la salud, estas carreras son más estresantes, tienen más exigencia en las actividades académicas, ¿sí? Cuando hay que hacer prácticas a hospitales, cuando hay que quedarse toda la noche ahí en el hospital para cuando hacen servicio social o están en la residencia, el estudio de las materias, la formalidad con que los maestros exigen el aprendizaje de las materias, esa es la parte que estaríamos, eso rebasa los recursos de los estudiantes de ciencias de la salud, en particular de medicina, que son los más estudiados, ¿sí? Tienen muchas más demandas que en ciencias sociales. Esas serían las diferencias que estaríamos encontrando. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Maestros, también recuerden que pueden hacer uso del chat para escribir alguna duda que lleguen a tener para que nosotros se las podamos compartir al doctor Montiel. Hay un comentario por aquí. Pero es comentario. Sí, es el comentario de la maestra Gabriela Jauregui. En este caso, el estrés es el aspecto negativo del estrés. Así es. Cuando sentimos que no podemos hacerle frente a determinada situación, nos sentimos desbordados ante ella y como consecuencia es la elevación del cortisol,
el cual nos bloquea y comienza la somatización que causa estragos en la salud. Es el comentario de la maestra Jauregui. Ok, bueno, de acuerdo con el comentario de la maestra. Otra forma que a mí me gustaría probar, y lo he probado en el ámbito clínico, no en la parte de la investigación, pero ese sí me gustaría llevarlo y que es muy sencilla, es que preparemos a nuestro cuerpo para enfrentar la situación que vamos a tener. Si voy a tener un examen de anatomía, que es el coco duro de varios estudiantes de ciencias de la salud, pues debo preparar mi cuerpo para afrontarlo favorablemente. Y eso lo saca del estrés. Si voy a hacer una tarea, tengo que preparar mi cuerpo para hacer la tarea. Nada más en esa parte, voy a prepararlo para que mi cuerpo afronte favorablemente la tarea. Afronte favorablemente el examen, afronte favorablemente la práctica médica, ¿sí? Nada más con esa parte. Mi cuerpo está preparado para ello, o sea, lo preparo para ello. Y eso nos quita el estrés. Hay muchas formas de poder manejar el estrés, pero comento, pues tenemos que conseguir esa muestra grande en la cual podemos incidir. A ver, luego dice Oscar, ¿existen algunas herramientas o...? Sí, uno de ellos es, hay varios instrumentos para medir el estrés. Para medir el estrés como tal o para medir el estrés académico, que es nuestro tema de conversación, o para medir estrés laboral, que es también de los demás estudiados ahorita. Ya ven que ya tenemos una norma, la norma 035, que se está implementando en las empresas para que sus trabajadores dejen de tener estrés. Entonces, sí existen instrumentos para medir estrés y hay N instrumentos. Algunos de ellos hechos aquí por investigadores mexicanos y reconocidos a nivel internacional. ¿Alguna otra pregunta? La maestra Carolina nos está levantando la mano. Sí, bueno, sí me gustaría que fuera posible, doctor, y que nos orientara esto que acaba de mencionar con respecto a preparar el cuerpo para una situación estresante. Yo creo que yo soy, por ejemplo, profesora en medio básico, o sea, son chicos de secundaria, y sí me gustaría, si usted nos compartiera ahora esto que usted menciona, ¿con qué técnica podríamos nosotros a lo mejor empezar a orientar a nuestros jóvenes justo en esta edad tan jóvenes? Me parece que en el grupo también hay maestros de básico, completamente primaria, para que de una manera, ahora sí que experta, pudiéramos nosotros ir iniciando a los jóvenes en estas técnicas de prepárate para afrontar un examen, prepárate para enfrentar una presentación en público, por ejemplo. Estas cosas que sí para ellos llegan a ser muy estresantes. Sí. Se lo agradecería. Vamos para los jóvenes de secundaria. Yo iniciaría con ellos, con que le cambien el significado. Yo les pediría que con una palabra describan lo que significa el estrés para ellos. Y si me ponen presión, si me ponen enojo, desesperación, si ponen algo así, cámbialo por un significado positivo o una palabra positiva. Pero que calce contigo, que cuadre contigo. ¿Sí? Porque luego hay palabras que no cuadran. Les voy a decir una de las palabras que cuadran con todo mundo. Se llama aprender o aprendizaje. Pero existen otros significados que les pueden dar en una sola palabra: comprensión, entendimiento, sabiduría, ¿sí? Y después, a nivel mental, le voy a decir, imagínate que ya cambiaste, que tienes un significado nuevo, ¿sí? Ahora, para ti, estresarte significa aprender,
Sí. Entonces tú vas a estar en una actividad escolar. Sí, vamos a hacerlo escolar primordialmente, pero si fuera familiar también lo haríamos. Si fuera laboral también les diría lo mismo para cualquier entorno. Ahora pone el nuevo significado. Y si ya no se estresa, es que entonces ese nuevo significado ya cuadra con él. Si no, entonces vamos a buscar otra palabra que calce contigo, que encaje contigo. Y mi experiencia me dice que, bueno, no pasan arriba de tres o cuatro palabras que van ellos a encontrar. Y si no, pues yo les diría aprendizaje, ponle sabiduría a ver qué tal te funciona. Y van a ver que todo el mundo sabe que cuando aprendemos no nos estresamos. Nos estresan las actividades que hacemos. Entonces, yo empezaría por ahí. Luego le diría ahora sí a la parte que vamos, porque ya el chico ya empezó a participar, o los chicos empezaron a participar. En secundaria regularmente son medios, por llamarles de alguna manera, medios inquietos, medios chiviados, y no participan todos inicialmente. Pero si empiezan a participar algunos cuantos, o la mayoría, ya vamos de gane. Y entonces, yo les diría que hagan otro ejercicio sencillo. Cuando nosotros nos estresamos, ponemos nuestra vista en un lugar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nos estresamos, ahorita están poniendo ustedes su vista en un lugar porque están en esta plática. Porque a todas nuestras experiencias accedemos con nuestra vista. Experiencias vividas y experiencias imaginarias. Entonces les diría nada más que busquen un lugar sin mover su cabeza. Sí, sin mover su cabeza en arriba, donde ellos se sienten bien o se sienten tranquilos. Que hagan el recorrido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como les parezca apropiado. Y una vez que encuentren ese lugar, es otra forma de no estresarse. Y los chicos lo van a hacer. Sí. Nada más que maestra Carolina. Uno tiene que creer que lo van a hacer y lo van a hacer y van a encontrar ese lugar en el espacio. ¿Sí? Reitero, no participan todos en secundaria, los de nivel medio superior, más la mayoría empieza a hacerlo, porque hasta en superior sucede que no participan todos. Entonces, ya con esas dos situaciones, y ahora sí yo entraría con la tercera. Ahora le diría, piensa que vas a hacer tu tarea de matemáticas. ¿Sí? Ahora, prepara a tu cuerpo, pon a tu cuerpo, si estás sentado, ponlo de modo tal que tú vas a resolver favorablemente los ejercicios de matemáticas, pero primero ponlo en esa postura. Que vas a poder resolver los ejercicios, que vas a salir avante. Y ya que lo haga, ahí le va a cambiar su mirada, le va a cambiar su postura corporal, le va a cambiar su forma de respirar, todas esas cosas, porque lo que se mueve es el cuerpo ahí. Cuando uno prepara, el cuerpo es lo primero que se va a mover. Ya si soy observador, bueno, ya puedo ver su mirada, ya puedo ver otras cosas. Pero lo que tiene que hacer es, yo tengo ahorita una postura, y si quiero preparar mi cuerpo, pues lo voy a mover, ¿no? Ya para prepararlo, órale, aquí ya estoy. Para mi tarea de matemáticas. Si es mi tarea de ciencias sociales o de biología, ahí está. Si es geografía, ahí está mi cuerpo. Lo voy a preparar para afrontar eso. Es un entrenamiento que tienen que tener los chicos. Y si lo hacen en casa, ya ahí quedó. Con esas tres, maestra, para ese nivel, ¿eh? Hay otras preguntas por ahí, ya vi que hay algunas escritas y alguien levantó también la mano anteriormente con la maestra Carolina. Sí, teníamos al maestro Abraham Alonso. ¿Gusta hacerle su pregunta, maestro? Antes de la Sí, siguiente.
¿Cómo podría yo diferenciar cuando el estrés es a nivel físico o a nivel emocional? ¿Cómo lo podría? ¿O en otra? Si el alumno o el chico o la persona me presenta ese estrés, ¿yo cómo lo voy a detectar? ¿Que es físico o es mental? Gracias. Ok, el estrés es mental, pero se refleja en nuestro cuerpo. ¿Sí? Se refleja en nuestro cuerpo. Porque empezamos a tener una respiración superficial, empezamos a respirar más rápido, tensamos los músculos de nuestro cuerpo, ¿sí? Se tensan los músculos de nuestra cara, se adelgaza el labio inferior. El estrés es mental, pero se refleja en nuestro cuerpo. Aquí lo que ayudaría más en esta parte, a esta pregunta, profesor Abraham, es ¿con qué entras primero? ¿Con tu respuesta fisiológica o física o tus pensamientos? ¿Qué entra primero? No entra, cada quien tiene, esto no ha sido tan estudiado, pero entramos a través de nuestros pensamientos, primero al estrés. Chin, tengo que hacer esto, ya me empiezo a estresar. Sí, hago. Híjole, tengo que hacer la tarea de matemáticas, mis pensamientos, y pum, ya me estresé. ¿Sí? O me estreso, me tenso mi cuerpo. Chin, tengo que hacer la tarea de matemáticas. Esa es la estrategia que cada persona utiliza. Entonces, aquí lo que ayuda para poder atender esas situaciones, modifica, ¿sí?, tu estrategia. Si entras con los pensamientos, cámbialo. Entra primero con tu respuesta fisiológica o física, ¿sí? Tensa primero tu cuerpo, es decir, inviértelo. Tensa primero tu cuerpo y luego, traes tus pensamientos o emociones. ¿Sí? Si su estrategia es primero la respuesta fisiológica y luego las emociones o pensamientos, entonces inviértela. Primero pon tus emociones o tus pensamientos y luego tensa tu cuerpo. Y esa es una de las formas más sencillas que hay para cambiar el estrés. No les funciona a todos, ¿eh? No les funciona. Pero a los que les funciona lo cambian súper rápido. Pues entrénate nada más en eso. ¿Contesté la pregunta, maestro Abraham? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Habría alguna otra? Tenemos una aquí en el chat que dice: ¿existen instrumentos para medir el estrés en alumnos de educación primaria validados en México? Sí, sí existen. Sí existen instrumentos validados en México. Ahorita no recuerdo el nombre de autores, pero sí los hay. Sí los hay, porque ya el estrés académico en educación primaria está siendo también ya abordado. Sí. Maestro, una pregunta. ¿Podríamos caer en otro tipo de situaciones con el estrés? Bueno, ¿cómo decirlo? O sea, que el estrés pueda llegar a provocar en los estudiantes algún tipo de trastorno como la ansiedad generalizada. Sí, como la ansiedad generalizada, como la depresión, como el aumentar de peso, porque empieza uno a comer más, trastornos alimentarios. Sí, sí puede uno caer en esa parte. Y si le cambiamos el significado al estrés, pues eso puede ayudarles a que se reduzca. Sí, seguro que hay otros trastornos que a la larga uno paga la factura con lo que se llaman enfermedades crónico-degenerativas. Si no lo atiende uno en estas fases de estudiante, se va a pagar la factura posteriormente. Y tenemos acá otra pregunta.
Cuando dice que con el estrés se llega a un aprendizaje, ¿se le podría llamar estrés positivo? El estrés es estrés, ¿sí? Les dan otros nombres, eustrés o distrés, pero el estrés es estrés, ¿no? El estrés positivo lo conocemos como eustrés, cuando tiene un significado positivo, así como cuando nada más es el impulso para hacer una actividad, ¿sí? Es así, es ese motorcito que me lleva a moverme para hacer una actividad y no me sucede nada, ¿sí? Porque hasta ahí sería mi respuesta, ¿sí? Para no desviarme más de esto. Sí, el estrés es negativo y el eustrés ya es positivo. Ok, en este caso, tenemos docentes que están primaria, secundaria, media superior, desde preescolar. ¿Algún tipo de estrategia, a lo mejor que no recaiga tanto como estrés en los niños pequeños, pero alguna estrategia dentro de las aulas, a lo mejor, y en este caso, como usted comenta, algunos maestros no dejan como tiempo para hacer las actividades, pero alguna pequeña cosa que se pueda hacer dentro del aula para mejorar el ambiente y que esto ayude a que los niños, los estudiantes no se estresen? Estamos ahorita en temporada de pandemia. Antes de la pandemia yo utilicé con un grupo de primaria que se abrazaran diario, que todos se abrazaran cuando llegaran. Y si podían hacerlo, cuando se fueran también se abrazaran. Pero una maestra lo hizo por un mes, ¿sí? Y nada más se abrazaban cuando llegaban. Y eso le hizo que sus alumnos pusieran más atención. Ella desde su perspectiva dijo, están menos estresados, están más atentos ahora. Nada más el abrazarse. Ya viene la vacuna para los niños también y bueno, pues ya nosotros ya estamos soltando un poco las medidas sanitarias y ahora es más común que la gente ya se esté saludando de mano, aunque todavía sigue predominando esto, pero ya los saludos de mano y los abrazos ya empezaron. Pero eso ayudaría mucho entre ellos. O jugar. Jugar no produce estrés. Pues vamos a jugar a la escuelita. Pero aquí ya es más la pedagogía del profesor. Cuando uno juega, uno no estresa. Y adelante. Precisamente, pensando en esta época de pandemia, todavía algunas escuelas no han regresado a clases 100% presenciales. Y bueno, a experiencias que yo he escuchado, aún les es más estresante el estar en línea que estar en clases presenciales. ¿Alguna estrategia que puedan ocupar los docentes en línea? Lo que estamos diciendo ahorita lo pueden utilizar en línea, ¿eh? Esto que lo estoy diciendo, porque yo lo aplico en línea y lo aplico en presencial, ¿sí? Yo estoy dando, tengo actividades en presencial y también tengo actividades en línea y lo hace de la misma manera. Estas técnicas que les estoy comentando ahorita se utilizan en línea. Y en presencial. Estas no es así unas para... No, uno tiene que hacerlo. Yo nada más lo que les pido, por ejemplo, ahorita a la maestra Carolina... Y hace rato te presentaron, licenciada, yo nada más les pido que si me permiten ver un poquito más hacia atrás para ver cómo es su respiración, ¿sí? Así les digo, ya cuando yo veo cómo respiran y les pido que entren a esos momentos de estrés, ahí veo que hay un cambio en la respiración, ¿sí? Y si lo percibo y también hay un acceso con la mirada, entonces... Les voy a decir las cuatro cosas que se puede utilizar con ellos en línea, pero uno tiene que confiar en que los alumnos lo van a hacer. Porque es en línea, no se alcanza a percibir. El primero, que tenga respiraciones alargadas o profundas, ¿sí? El segundo punto es que pongan su mirada al frente o arriba. El tercer punto es puntos hombros erguidos. Y el cuarto, pon los músculos de tu cuerpo firmes. Porque cuando uno se estresa, los
músculos del cuerpo se tensan. ¿Sí? Y entonces, pues ponlos firmes. No flácidos, firmes. Los músculos tienen tres estados: flácidos, firmes y tensos. Entonces, ponlos firmes. Y con eso, ya una vez que lo hagan, piensa en todas esas cosas que quieres que hagan. Con eso, eso también ayuda para manejar el estrés. Luego aquí, Brenda, ¿qué recomendaciones podrías sugerir? ¿Qué recomendaciones podrías sugerir para que los docentes apoyen a los padres de familia ante el niño estresado? La sugerencia que yo les daría es: ¿qué quieren hacer los padres con sus hijos que se estresan en línea? Los padres deben querer algo, porque si no quieren nada, pues si no quieren nada, por mucho que hagamos circo, maroma y teatro, no vamos a conseguir nada. Ellos tienen que querer algo. Y ese algo debe significar que los niños estén sin estrés. Y si me dicen quiere estar sin estrés, entonces ya puedo utilizar cualquiera de las técnicas que les he dicho. Si alguien quiere que repita alguna de las técnicas, con mucho gusto, ¿eh? Para que no se queden. La idea de esta plática es que se lleven cosas con las cuales puedan ustedes atender. Yo creo que es mucho más importante que lo que yo encontré en mi estudio, ¿no? Y sobre todo con lo que me preguntó el maestro Abraham de las estrategias que ya podamos implementar, eso les va a ayudar más. Eso les va a ayudar más que lo que encontré en este estudio. Con 505 estudiantes, se eliminaron 25 y nos quedamos con 480 estudiantes que declararon tener estrés. Ok, entonces, siempre uno debe tener un propósito. Y se las voy a poner en bonito para su propósito. A los papás les diría yo: ¿qué quiere hacer con eso que está viviendo su hijo? ¿O cuál es su futuro preferido? Y si su futuro preferido es que su hijo entre a sus clases sin estrés, que entre tranquilo, que entre... Adelante. Sí. Adelante, adelante. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces para alcanzar ese futuro preferido? ¿Cuál sería el primer paso pequeño que tiene que dar? No pidan pasos grandotes, paso pequeño. Los niños saben cómo pueden quitarse el estrés. Pero hay que guiarlos, hay que orientarlos. Y los papás, si orientan a sus hijos, ellos van a poder quitar el estrés, pero tienen que tener un propósito. Si no, si el propósito no es del niño, no es de los papás, vamos a poder hacer muy poco. Yo puedo tener ese propósito, esa meta, pero si no la comparto con ellos, no la conviven conmigo y no la hacen su meta, pues por eso luego no hacen los ejercicios, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Había alguna otra pregunta? Se están llevando estrategias, ¿eh? O técnicas más que estrategias. Porque ahorita les comento de las estrategias. ¿Alguna otra pregunta que tengan, maestros? También, doctor Montiel, si pudiera, si usted gusta, proporcionarnos algún correo en el que puedan contactarlo los docentes que están en la sala, si nos lo pudiera ir componiendo en el chat. También, maestro, si todavía hay alguna duda. Lo voy a poner en el chat por si alguien quiere contactarnos. Y bueno, maestros, yo creo que sí, aquí nos estamos llevando bastantes estrategias, bastantes técnicas que podemos ir aplicando, a lo mejor y no solamente para estudiantes de universidad,
sino también para niños pequeños, para estudiantes de primaria, de secundaria, de media superior, porque ahorita clases en línea, las tareas que dejan los maestros y muchísimas otro tipo de situaciones que están estresando a los niños. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan? Aprovechen que todavía tenemos aquí al doctor Montiel. Sí, ¿habría algo más que quieran que sea de utilidad para ustedes? El estrés es mental, lo producimos mentalmente, pero se refleja en nuestro cuerpo. Si no hay preguntas, pues tendré yo como 10 minutos. ¿Quieren que? Aquí hay otra pregunta. ¿Nos podría explicar algunos datos que observó realizar su investigación con respecto al estrés académico? Sí, algunos datos que encontramos en este estudio con 500, participaron 505 estudiantes de escuelas de una institución pública, de carreras de administración industrial, de turismo, contador público, administración, relaciones internacionales, relaciones comerciales, de economía, de 4 escuelas. ¿Sí? Lo que encontramos, los resultados que encontramos es que para detectar que los alumnos tuvieran estrés, tenían que contestar una pregunta que si habían experimentado estrés durante la última semana. Si nos contestaban que sí, entonces podían contestar el instrumento. Si contestaban que no, hasta ahí se quedaba. Por ello, descartamos a 25 estudiantes que reportaron no tener estrés. Entonces, encontramos que el 95% tenían estrés y el estrés que prevaleció fue el estrés medio y medianamente alto. Pero si sumamos el estrés medianamente alto con el estrés alto, rebasaron al estrés medio. El estrés alto y el estrés medianamente alto rebasan al estrés medio, aunque en este estudio se encontró que predominaba el estrés en medio, que fue el 41.7%, y seguido del estrés medianamente alto con 35.6%, pero el estrés alto era el 10%, entonces lo rebasaba. Lo que encontramos también, los estresores principales, lo que estresa a los alumnos son las evaluaciones de los profesores, como que a lo mejor tenemos que evaluar de otra manera, y la sobrecarga de tareas y trabajos. Eso lo encontramos con los estudiantes en pandemia también. Sí. La alteración física que encontramos en este estudio fue la somnolencia. Iban a clases somnolientos, ¿sí? De las alteraciones psicológicas es que se encontraban más inquietos, mientras que los de la pandemia, lo que encontramos hasta ahorita, lo que llevamos, es que está mostrando más ansiedad, ¿sí? Pero la inquietud pues lleva a la ansiedad. Entonces, y también problemas para concentrarse. Eso encontramos en este estudio. Otro más, otra alteración, es el desgano para realizar labores escolares, así como la alteración del consumo de alimentos. Es decir, los alumnos estaban comiendo de más, ¿sí? De este estudio antes de la pandemia. Y las estrategias de afrontamiento que ellos más utilizan es la habilidad asertiva, así como la elaboración o diseño de un plan. Pero curiosamente, si tienen estas dos
Si son asertivos y si diseñan un plan, pues con ello podrían ayudarle para poderse quitar el estrés. Pero ellos nada, lo que utilizan es estas dos habilidades para afrontarlo. Pero no quiere decir que no lo tengan, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los resultados que encontramos. Hicimos otras comparaciones con respecto al, no sé si hay otra pregunta por aquí. No sé si hay otra pregunta. Participaron en este estudio 191 varones, 289 mujeres, con una desviación estándar de 20.9 años, más o menos 1.9 años de diferencia. Participaron alumnos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo semestre. La mayoría de ellos eran residentes de la Ciudad de México, 291 estudiantes, del Estado de México eran 189. El Estado civil, 469, que es el 97.7%, reportaron ser solteros. 8 alumnos, 1.7 reportó ser casado y el 0.6% reportaron otro estado civil. Las carreras que se estudiaron, como les mencioné hace un momento, fue economía, contador público, administración industrial, turismo, relaciones comerciales y negocios internacionales. Sí. Eso es con respecto a los descriptivos. Cuando hicimos por ahí las características de la población estudiada, encontramos que no hay la diferencia estadísticamente significativa en esta muestra entre los hombres y mujeres. Hay una tendencia, ¿sí? Porque la probabilidad que utilizamos nosotros era menor a 0.05 y encontramos 0.056. Entonces, hay una tendencia a que las mujeres se estresen más que los varones. En otros estudios de ingeniería y del área de ciencias de la salud, sí encontramos que las mujeres se estresan más. Ahí de manera significativa, aquí nada más encontramos una tendencia. Respecto a las carreras, ahí sí hubo diferencias estadísticamente significativas y administración industrial son los que tienen un estrés medianamente alto, ¿sí? Y alto, medianamente alto, que fueron el 45.3% y estrés alto fue el 10%, es decir, el 34% tienen de estrés mediano de la muestra estudiada, tienen de esta carrera de administración industrial, tienen estrés medianamente alto y alto. La carrera o licenciatura en turismo nos encontró también un estrés medianamente alto y alto, con el 59%. 59% de los alumnos experimentaron estrés medianamente alto y alto. Esas fueron las escuelas con más significancia. Con respecto a los semestres, ahí no encontramos diferencia estadísticamente significativa. Con respecto al estado civil, los solteros, que era la mayoría de la muestra, ahí se encontró que tienen estrés medio. Eso es con respecto a la asociación. Ahora, con respecto a los estresores son esas situaciones que producen estrés entre los estudiantes, sí se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes, y las principales, como lo mencioné al principio, fueron sobrecarga de tareas y trabajos escolares, así como las evaluaciones de los profesores, son los valores que salieron más altos. Con respecto a las reacciones físicas, ¿cuáles son las reacciones que tenían los estudiantes? Fue fatiga crónica, así como somnolencia o mayor necesidad de dormir más. Con respecto a las reacciones psicológicas, estuvo en primera instancia la inquietud,
y los problemas de concentración. ¿Sí? Esos fueron los dos variables que calificaron más alto y con los cuales hay diferencia estadísticamente significativa. Y es así, en la parte de lo que se refiere a las reacciones de comportamiento, lo que se encontró aquí fueron el desgano para realizar sus labores escolares y aumento o reducción en el consumo de alimentos. Sí. Ya desde aquí ya están manifestando que hay una alteración por ahí en comer más como para calmar el estrés. Las estrategias de afrontamiento, como ya les comenté, salió significativa la elaboración o diseño de un plan, así como la habilidad asertiva. Esas fueron las diferencias estadísticamente significativas por ahí. Las propuestas de solución para esto, pues son las técnicas que ya les dije, pero necesitamos hacer esos estudios todavía. Si posteriormente tengo oportunidad de hacer una intervención de este tipo, ya les pasaremos los resultados por ahí, esperemos otra invitación. Ahorita tenemos una invitación para trabajar con personal de que labora en una secretaría y nos hablaron como de 300 personas que participarían, pero estamos apenas en arreglos de esto. Sería todo de mi parte, no sé si hay algo más que ustedes quieran comentar o aportar. No, pues muchísimas gracias, maestros, y por favor, cuando tenga los resultados, cuando tenga sus otras investigaciones, nos los comparte. Con muchísimo gusto, nosotros se lo estaremos haciendo llegar a los docentes. También nosotros, pues todos los lunes hacemos envío de correos masivos con nuestros eventos, con nuestras informaciones, docentes que nos envían artículos, docentes que nos envían investigaciones realizadas por ellos. Nosotros los compartimos por medio de nuestras redes sociales. Igual aquí hubo una última pregunta, por así decirlo, de la maestra Sara Mote, que comentó que si nos pudiera compartir qué ejercicios de respiración realiza y qué plan alimenticio lleva usted para mostrar tanta energía vital y reflejar tranquilidad y pleno dominio de su cuerpo. Oh, gracias, gracias. Híjole, ahora sí me echaron porras. Lo primero que he hecho es pues pensar en la tranquilidad, en repetirme, soy la tranquilidad, ¿sí? Soy la tranquilidad. He aprendido a observar y dejar de reaccionar, ¿sí? Porque cuando nosotros reaccionamos, nos lamentamos de las reacciones, y cuando observamos, podemos tomar decisiones. Y ahora, a diferencia de antaño, ¿cómo saludable? ¿Cómo más saludable? He dejado varias cosas que consumí yo antes. Y ¿cómo saludable? Busco comer lo más saludable que se pueda. Y yo les diría, hagan meditación también. Yo hago meditación todos los días. Muchas gracias por esa información, maestro. Y bueno, si no tenemos alguna otra pregunta, si no tenemos algún otro comentario, pues le agradecemos muchísimo su participación. Con muchísimo gusto lo volvemos a invitar. Y bueno, los docentes ya saben que todos los martes de entrevista los terminamos con una pequeña rifa. Este mes estamos rifando paquetes de libros. Entonces, pues para dar cierre a este martes de entrevista, voy a dar inicio con la de este martes. Entonces, maestra Alicia Béjar, con muchísimo gusto le estaremos haciendo llegar un paquete de libros. Yo me pongo en contacto con usted, y bueno, les comento, la doctora Patty Ganem tuvo algunos pequeños problemas de conexión, razón por la cual no nos pudo estar acompañando esta tarde. Doctor Miguel, la doctora le manda agradecer muchísimo por su participación y por toda la información que le dio a nuestros docentes. Gracias. No, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a todos. Todos los martes. Entonces, pues, hasta luego. Terminada nuestro martes de entrevista del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, cuídense. Gracias a todos. Gracias, doctor.
Gracias. Muchas gracias.